From somewhere in the mountains and to the left in the south of Mexico, the international media collective, Desde Abajo Media, stands in defense of land and natural resources, the self-determination of peoples, and for the right to life and liberty. Our objective with this project is to build solidarity and relationships of sincere understanding between social movements in the global south and the left in the north. We make it manifest that we understand the danger and risk implied in being the voice of the voiceless, as well as to communicate and do journalism in any part of the Americas, but particularly in Mexico, since in recent years and months, many journalists have been assassinated in Mexican territory. It is because of this danger that we cover our faces, to protect our identity, to avoid the risk and misfortune of being disappeared or assassinated by the state and capital. Pues más o menos tiene como 8 años que empezamos, o sea, se empezó por esto, lo del la resistencia, ¿no? Podemos decir, con las asambleas que hacía el compañero Samir. O sea, yo les platico algo, no digo que pues yo ya sabía yo, ¿no?, de lo que el compañero Samir estaba tratando de hacer, ¿no? En el centro, ahí hacía las reuniones él, entonces yo pasé por ahí y pues sí, como que me interesó, ¿no?, su plática, y pues llegaban pocos, pero después se fueron sumando, ¿no? Y yo me sumé ahí también. Después me pregunté, ¿no?, así, ¿cómo ves esto de las asambleas? Pues, está bien, pero ¿qué es lo que piden? Porque yo sí, siempre me gusta preguntar, ¿no? Le digo, y esos que están ahí son los que nos va a pasar el gasoducto en sus terrenos, ¿no? Dice, sí, se puede, son los principales. Ah, bueno, le digo, pero yo lo que no me gusta, digo, porque muchos nada más van a utilizar a la comunidad, porque muchos lo que quieren es sacar dinero, ¿no?, que les paguen hasta de lo que no es. Le digo, yo en eso sí, pues, no estoy en acuerdo, estoy en desacuerdo, ¿no? No, dice, ¿para qué lo que interesa? Que no pase el gasoducto, que no pongan los tubos. Le digo, pues, está bien, ¿no? Le digo, está bien, ¿no? Sí. En eso lo ves tú, digo, pues estoy en acuerdo, ¿no? Y sí, pues él dice que se informó a través de otros compañeros que le dijeron que iban a poner un gasoducto en Huesca y empezó a bajar la información, pero pues sí, lo tachaban de loco, ¿no? Lo tachaban de loco, y pues yo incluso hasta una vez sí le dije, digo, pues a lo mejor era así como dice la gente, ¿no?, que estás loco, ¿no?, pero pues yo te sigo la corriente. Y sí, después de ahí nos fuimos conociendo más y haciendo más la asamblea, a veces pues el día con día. Ya cuando nos dimos cuenta, pues que ya estaban poniendo la termoeléctrica, así fueron paso por paso. Pues nos dimos cuenta también que ya habían trazado dónde iban a poner los tubos para atraer el agua para la termoeléctrica, ¿no? Pues entonces sí, como que por ese lado, pues fue lo principal que nos llamó la atención, porque decíamos, ¿cómo es posible que los de esos poblados, que es este Apatlaco, Ayala, todos esos municipios, que no hicieran nada, ¿no? Porque pues los perjudicados iban a ser ellos, y pues ellos cultivan mucho como los ejotes, milpa, cebolla, todo lo, ¿cómo se puede decirlo?, las cosas para comer, ¿no? Y con esa agua pues se abastecen para todo. Y bueno, yo soy doña Ceci de la comunidad de Amilcingo, y bueno, pues sí, la lucha pues ha sido pues a la vez un poco difícil, pero pues es bonito porque aprendí mucho ahí. Yo empecé a ir a la asamblea en Resistencia cuando pues el compañero Samir andaba proyectando unas películas en las esquinas de aquí del pueblo. Entonces a mí me llamó la atención de un lugar donde de una termoeléctrica y que explotó y pues mató mucha gente y todo eso, y a mí me llamó la atención. Entonces yo me acerqué a ver esa película y me pareció muy buena idea lo que tenía el compañero Samir para luchar para que pues eso no pasara, pero pues fue imposible. El gobierno es muy muy corrupto y pues no, no,
aún, bueno, no funciona la termoeléctrica, pero pues sí, sí está. Y ya de ahí pues empezamos a asistir a la asamblea todas las noches, todas las noches. Duramos, pues fueron años de que estuvimos ahí en el frío, en la lluvia. Cuando hacía calor pues sentíamos bien bajo los árboles del centro, con los compañeros, platicando, pensando qué vamos a hacer mañana, qué es lo que se venía, que cuando pasó el temblor tuvimos una lucha muy fuerte por la escuela. Pues ahora la escuela está registrada como Samir, pero pues al compañero lo perdimos. Y mi nombre es Jorge Velázquez, originario de esta comunidad que es Amilcingo, es de la parte oriente del estado de Morelos, donde es una comunidad con 4,000 habitantes, ¿no? Que tenemos aquí. Tenemos una barranca muy limpia, donde nuestro compañero Samir Flores Soberanes, que fue asesinado el 20 de febrero del 2019, llevaba a los niños o también los jóvenes a sembrar árboles frutales, y pues es una barranca muy limpia donde la gente también va a disfrutar ese paisaje. Y pues bueno, en el 2012, Graco Ramírez, senador de la República, está impulsando pues un proyecto integral Morelos que no teníamos ni, no sabíamos ni qué era, pero que un gasoducto, una termoeléctrica, un acueducto, no teníamos ni noción de qué era, ¿no? Por la otra parte ya estaba la resistencia de algunas comunidades, donde se empieza a conformar el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y por el otro lado, la parte oficial del gobierno, llega Graco Ramírez ya como gobernador de aquí del estado de Morelos, y pues hace ya con mayor fuerza, trae este tema del proyecto integral Morelos. Entonces nuestras tierras, a los ejidatarios los empiezan a engañar con dinero, con billetes de 20 pesos, dándoles 10,000 pesos, pues imagínense cuántos billetes eran. La gente nunca había visto ese dinero. Y pues también a la par forma un grupo de choque, que es la Central Campesina Cardenista, que hoy lo trae Humberto Sandoval Zamora. Y ese grupo de choque, Graco Ramírez, les empieza a dar pues proyectos de vivienda, de piso firme. Y ya por nosotros de la otra parte, pues era la resistencia en contra del proyecto de Integral Morelos. Muchos de nuestros compañeros, bueno, sobre todo nuestros abuelos, no vendieron sus tierras, ¿no? Porque creen que era la herencia que tenían que dejar a sus hijos y que era parte de nuestra comunidad, ¿no? Esa herencia. Pero había otro grupo que eran convencidos con dinero, que como lo dije en un inicio, con billetes de 20 pesos, ¿no? Les daban 20,000, 30,000, 40,000 pesos en billetes de 20 pesos. Eran engañados nuestros abuelos. Y otras personas que no estuvieron de acuerdo en este proyecto, pues lo que le hicieron, les impusieron de todos modos, pasaron por sus tierras. Otros lados tuvieron que desviar, porque el vecino sí quería ese dinero y pues se tuvo que desviar el gasoducto. Por otra parte estaba la cuestión de la termoeléctrica, ya a sus inicios de la construcción en Huesca, Morelos. También el acueducto que estaban atravesando los ejidos aquí en Ayala. Y pues empieza, ¿no? Se termina el acueducto, nosotros por la parte legal empezamos a ampararnos. Nos amparamos para estar en contra de ese proyecto integral Morelos. En el 2015, pues ya se va casi concluyendo este proyecto. El acueducto le hace falta 100 metros para ya su conclusión. La termoeléctrica ya estaba conclusa. El gasoducto ya estaban enterrados con toda la represión que hubo. Pues ya. El gasoducto, el gasoducto la verdad nos ha traído muchos problemas. Muchos problemas, ¿por qué? Porque el gasoducto, esa gente o ese proyecto nos vino a afectar en gran forma. Y yo lo digo porque yo me di cuenta que estuve de comisariado. Ahí donde pasó el gasoducto, había ejidatarios que no tenían sus documentos de parcela, pues les hicieron. Pero ¿qué es lo que pasó? El gasoducto nunca hizo nunca les hizo el trámite legal nunca. Él trató nomás para que, como que quien dice, le dieran el permiso y adelante. Pero en sí, es donde yo sé
todas esas personas que les extendieron esos documentos están muy mal. Muchos problemas han tenido. Y yo me han visto, digo, ¿cómo le hago para arreglar mi papel? La verdad, sí tengo, pero no está bien. Le digo, mira, es que es un problema muy que cometió el gasoducto. Ajá. Él lo hizo para ganar terreno, para ganar terreno para que pasara el gasoducto. A él no le interesó si quedó bien registrado la persona o no. Ajá. Y sí, así fue. Ajá. Y dejó un problema muy grave. Y se están dando eso. Ahorita ya, digamos, por ese proyecto, han tenido ahorita problemas familiares, ¿ya? Entre hermanos, ¿por qué? Porque en sí, pues, como le digo, nunca lo hice legal. Ajá. Digamos, no tomaron en cuenta los, digamos, un trámite legal como debe de ser. Porque para llegar o hacer un trámite de parcela se lleva tiempo. ¿Cómo es posible de que en pocos días ya está el documento? No, no puede ser. ¿Por qué? Y yo creo que les diría, desde el momento que ya el gasoducto les está arreglando los papeles, ya van a ser ejidatarios. Y resulta que no lo son. No lo son. Esos no aparecen en el padrón de ejidatarios reconocidos. No aparecen. Sí, rápido y ahora. Pero el gasoducto lo hizo así, pues, para que pasara ese proyecto. Pero si nomás lo hiciera legalmente, no iba a pasar. Yo sé que no. Y sí, le digo, cuando nos dimos cuenta también, pues ya empezaron a llegar los trailers, ¿no? Con tubos. Y pues sí, ahí donde la gente pues también ya se unió más porque decíamos no está bien, ¿no? Porque pues no consultaron a la gente, no informaron si qué consecuencias va a traer, ¿no? El gasoducto, así como la termoeléctrica, pues entonces lo que nosotros hacíamos cuando veíamos que ya los iban a enterrar así, pues salíamos, ¿no? Con toda la gente, se anunciaba y pues vámonos. Luego ahí pues donde había partes, hay partes que hay le llamamos uno la barranca de acá del paso. Estaba cerca y pues los volteábamos, ¿no? Así entramos ya soldados grandes al barranco, se iban a la barranca. Y pues así, ¿no? Después como ellos tenían máquinas y todo, pues venían y los sacaban, ¿no? Pero ya ponerlos. Pues ya después así nos fuimos, como ellos estaba en ese tiempo Graco, pues metió la fuerza pública también para que no molestáramos a los trabajadores, ¿no? Pero bueno, entonces pues nosotros no nos detuvimos, ¿no? Porque decíamos, ¿cómo es posible que siendo pueblo indígena y que aquí se tomen las decisiones por usos y costumbres por las asambleas, que no respete, pues, ¿no? Porque para nosotros, digamos, es violar nuestros derechos, ¿no? Como indígenas. Pero sí, fue pasando, después hubo una ocasión que sí hasta pues nos enfrentamos, ¿no? Con la fuerza pública, porque pues decíamos, ¿cómo es posible que ellos apoyaran al gobierno y no a las comunidades? Y sí, pues así fue pasando, pues lo impusieron, ¿no? Lo impusieron porque pues había más adelante, ya ponían hasta policías donde estaban rascando las máquinas para que pusieran los tubos. O sea, cada 10 metros, 20 metros estaban policías, ¿sí? Para que la gente no los molestara. Y pues sí, teníamos más coraje, ¿no? Pues, pero hubo hasta personas golpeadas por la fuerza pública y pues había veces ya no sabíamos ni qué hacer, ¿no? Porque pues aquí el gasoducto en Cuautla, los compañeros, ¿no? Algunos están encerrados, pues había veces tenemos que dejar acá para irnos a ver cómo, de qué forma los sacamos, ¿no? Pues sí, o sea, así fue pasando. Igualmente las autoridades estaban de parte del gobierno,
en ese tiempo, el ayudante, el comisariado, el Giral. Y pues, como decíamos nosotros, cuando hacíamos asambleas, pues sí se juntaban de 1000 personas o más, y pues decíamos, aquí se va a hacer lo que diga la mayoría de la gente. Entonces, el ayudante no quiso servir a la comunidad que estaba, pues lo... se salió, ¿no? Porque dice, no, yo no voy a apoyarlos a ustedes, yo voy a hacer, soy ayudante, pues voy a hacer lo que me toca, ¿no? Porque eran puestos por un partido. Y pues entonces nosotros, pues como no quiso, se salió, tomamos la ayudantía, pusimos un ayudante por mayoría de la gente, aunque sin sueldo o sin nada, ¿no? Y aceptó y pues estuvimos a... hasta hoy hay un grupo de choque que pues nos iba a insultar, ¿no? En la ayudantía iba a insultar al que estaba ahí de encargado, pero como ahí estábamos también siempre, pues había roces muy fuertes. Pues así como pasó con él, el ayudante, pasó con el comisariado también, ¿no? Porque servía al gobierno y entonces pues también se salió, daba servicio pues desde su casa. Entonces se puede decir, en la comisaría no había una autoridad que representara a los giratarios, se puede decir, ¿no? Y pues, casi a lo mejor sí, como de los que estamos ahorita, pues a lo mejor fui, puedo decir que uno de los primeros, ¿no? Porque los demás pues se fueron yendo por intereses particulares, ¿no? Como dicen, les llegaban al precio, ¿no? Y pues nosotros pues nunca... nunca obtuvimos nada, pues, o sea, pues sí nos querían dar un dinero, ¿no? Para que nosotros dejáramos el movimiento, pero pues yo siempre lo dije y lo he dicho que pues no, para nosotros primero es la dignidad. Y estamos por convicción y no por ambición. O sea, para nosotros. Ya estaba pues el gasoducto enterrado. Y pues bueno, el 20 de febrero del 2019 pues es asesinado nuestro compañero Samir Flores Soberanes después de una manifestación que hubo durante los dos últimos meses. A mediados de enero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegó a Ayala, donde es la tierra de nuestro general Emiliano Zapata. Llega ahí él y nosotros nos manifestamos que no queríamos, que no fuera una consulta, porque ya lo habíamos vivido en Atenco, que era una consulta amañada. Entonces decidimos que no era una consulta, no queríamos la consulta. Y dijo, pues no va a ser consulta, yo regreso en un mes a informarles cómo va a ser la dinámica de para consultarles a las comunidades. Regresa para el mes de febrero, el 10-11 de febrero del 2019, al mes, regresa a Morelos, en el balneario El Almeal, aquí en Cuautla, Morelos. Y pues nos anuncia, ¿no?, que va a ser una consulta. Y nosotros gritamos muy fuerte y decíamos que no queríamos esa consulta. Los compañeros de Ayala, porque les iban a arrebatar el agua que del río Cuautla, pues sacaban el sombrero y decían que tampoco no. Entonces López Obrador ahí nos señala a nosotros que ni a sombrerazos ni a gritos, y que la termoeléctrica va, y que ese grupo de personas éramos unos conservadores, que éramos unos conservadores de izquierda, que no queríamos el progreso de nuestro país, ¿no? Y pues nosotros le decíamos, ¿no?, que nosotros sí queremos conservar nuestros recursos naturales, sí queremos conservar nuestras costumbres, nuestras formas de organización, porque sabemos que estos proyectos integral que quieren imponer, pues lo único que traen es muerte, destrucción de nuestros territorios. Y lo que vienen a sembrar esta región, pues son empresas transnacionales. Entonces hasta el día de hoy, si ustedes miran el video, pues tenemos el volcán Popocatépetl muy cercano, tenemos todavía la gente, se dedica a la siembra, no tenemos pues fraccionamientos, nuestras barrancas hasta el día de hoy son limpias, donde la gente todavía puede pues irse a bañar, a cortar las guayabas, las ciruelas, los limones, que todavía tenemos nuestras barrancas. Entonces, si sabemos que vienen estas empresas transnacionales, van a venir a contaminar nuestras barrancas. Entonces, queremos seguir conservando lo que tenemos hasta el día de hoy. Queremos que nuestros hijos
pues tengan esa parte, ¿no? Y que se sientan orgullosos de donde son, y que nosotros como padres, como abuelos y como jóvenes vamos a luchar, ¿no? Vamos a luchar. Y como mencionaba, ¿no? Desde la muerte de nuestro compañero Samir, pues seguimos, ¿no? Que vino la consulta que anunció Andrés Manuel López Obrador, como decía, a mediados de febrero en el Almial de Cuautla, para el 23 y 24 de febrero. Samir lo matan el 20, 3 días antes de su muerte. Entonces, toda esta región oriente, nadie votó a favor de la termoeléctrica, no se instalaron ni las casillas. Y otras comunidades que también han resistido y que conocen de este proyecto Integral Morelos, pues ahí están las actas de asamblea, que no se instalaron las casillas porque hubo una asamblea y decidieron no a la termoeléctrica. Tepoztlán también dijo que no, a pesar de que hubo casillas, pues la gente fue a votar y dijo que no. Entonces, ¿quiénes son los que decidieron por nosotros? Pues Tlaxcala, Puebla, porque ellos sí salieron a votar, porque pues fue una votación general, y pues ellos no saben que es una termoeléctrica que estaba afectando esta región. Entonces, y pues también estuvo muy amañada, porque la gente podía votar hasta 2, 3, 5, 10 veces. Había gente que estaban en la casilla y pues ahí le estaban poniendo palomita o crucecito donde decían sí a la termoeléctrica. Y pues son ellos, ¿no?, los que decidieron por nosotros, pero todo el estado de Morelos decidimos no a la termoeléctrica. Y pues después de la muerte de nuestro compañero Samir, pues seguimos manteniendo la lucha. Hoy tenemos más de 20 amparos en contra de este proyecto Integral Morelos, aunque lo haya anunciado, ¿no?, la secretaria de Gobernación, que pues esos amparos ya se habían pues desechados, ¿no?, y que ya habían sido resueltos, pues totalmente mentira. Pues hasta el día de hoy, después de que ya tiene 1 año y medio que lo había anunciado a la secretaria de Gobernación, pues hoy les podemos decir que no han echado ni a andar la termoeléctrica, solamente están haciendo pruebas, pero precisamente porque tenemos amparos vigentes, ¿no? Y a pesar también, y lo queremos decir abiertamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha venido a Morelos varias veces desde la muerte de Samir. Muy constante ha llegado, yo creo que ahí están los medios, y siempre ha anunciado de que ya va a echar a andar esa termoeléctrica. Entonces creemos que es una amenaza y es un peligro para nosotros, porque lo único que nos está haciendo es confrontarnos entre pueblo con pueblo. Y entonces hoy queremos decirle al presidente de la República que nosotros no vamos a permitir que esa termoeléctrica le echen a andar, porque nosotros estamos fuertes, estamos fortalecidos por otras comunidades. Usted lo sabe, señor presidente, que nuestros compañeros han ido a Europa, han ido a demandar, a denunciar las empresas que han invertido en la termoeléctrica. Y usted sabe qué empresas están invirtiéndole a la termoeléctrica, y que nosotros hemos ido y tenemos evidencia de que hemos estado afuera de las empresas de Europa que hemos estado denunciando. Y que nosotros no vamos a permitir que nos vengan a sembrarnos este monstruo que es tan grande. Y pues bueno, el gasoducto para nosotros es un riesgo, porque atraviesa nuestra comunidad y todavía nuestras tierras son fértiles. De aquí a mañana sabemos que con esos tubos que enterraron, nuestras tierras ya no se van a hacer, ya no van a poder sembrar. Van a empezar a contaminar nuestros mantos acuíferos. Entonces queremos que todas las personas que nos lleguen a ver por este video, que se sumen a esta lucha, y que no permitamos que ningún gobierno vengan a imponernos megaproyectos, porque estamos tranquilos. Si ustedes miran o escuchan, no hay ningún ruido de una fábrica que nos esté pues escuchando, que estamos durmiendo en la noche y que estemos con ese ruido. Hasta el día de hoy solamente lo que escuchamos en las mañanas son los gallos, ¿no?, que son aquellos animalitos que nos despiertan, los ladridos de los perros que nos acompañan toda la noche ahí cuidándonos nuestras casas. Entonces no queremos que nos sigan sembrando megaproyectos. Y pues es como luchar con un monstruo muy grande que nos ataca por donde quiera, y es muy difícil seguir luchando, seguir participando en todo esto. No estamos a lo mejor igual que antes con el compañero Samir, pero aún así la gente responde. Si la gente se necesita, ella está dispuesta a seguir luchando. Y las represiones, pues, que siempre ha estado haciendo el gobierno en contra de la comunidad. Pues sí, porque él en una, no sé cómo se le llame, campaña o conferencia que tuvo en el
ahí en Yecapixtla, aquí en el estado de Morelos, y dijo que pues él iba a respetar el derecho de los pueblos, la decisión de los pueblos, y la cual fue una mentira. Cuando él llegó a ser presidente fue todo lo contrario. Entonces mi opinión como presidente pues está muy mal. Pues es lo mismo, es con el mismo monstruo del gobierno que tenemos en nuestro país, con el mismo hay que seguir luchando. No hay cambio. Pues hablando pues del compañero Samir, pues es que esto también se vino por ahí como que mezclando, ¿no? Porque pues como había gobiernos que estaban en a favor pues del gasoducto, ¿no? Y él siempre hablaba de los gobiernos, ¿no? Lo que hacían, ¿no? Que pues hacían lo que se les pegaba la gana, ¿no? Y incluso en ese tiempo, hace como 4 años, May, cuando estuvo Hugo Eric, que según él lo mandaron para Morelos para bajar la información sobre el gasoducto, ¿no? Y la termoeléctrica, que le informaran, ¿no? Qué consecuencias puede tener, pero pues no lo decían, sino que pues ellos hablaban todo a favor, ¿no? De que pues son beneficios, que va a haber mucho trabajo, ¿no? Y como pues entonces el compa Samir se dio cuenta de que andaba él por acá y pues bueno, fueron en Jona, parece fue con el maestro, ¿no, May? Uh-huh. Y pues ahí los enfrentó, ¿no? Y que les digo, pues que no era verdad lo que decían ellos, ¿no? Que dijeran las cosas con todas sus palabras, ¿no? Con la verdad, pues que lo eran, ¿no? Pero pues entonces de ahí ya andaban haciendo como que dando un poco de pláticas a los pueblos o municipios, porque pensaban hacer una consulta sobre para la termoeléctrica, que pues que votaran, ¿no? Por la termoeléctrica para que se llevara a cabo el proyecto. Entonces pues a los pocos días, se puede decir como antes 3 días de que fueran la consulta, pues lo matan. Lo mataron y pues para nosotros decimos que pues fue el gobierno, ¿no? Porque el gobierno nunca le gusta que hablen mal de él, cosas que ellos tienen mucho beneficio, ¿no? Porque decimos, para ellos pues es como una ofensa, ¿no? Echarles en cara lo que hacen, porque sabemos que nosotros, ellos se llevan muchos millones pues de dinero, ¿no? Y pues les digo, pues eso sobre el que vino como delegado para acá, y la radio que teníamos, pues que daba noticias, pues también él echaba mucho a los que estaban, ¿no? En los cargos de gobierno. Y pues digo que muchos no les gustaba lo que él decía. Pero pues para nosotros, los que sabíamos, pues sí, ¿no? Pues nosotros decimos, no, pues que era la verdad, ¿no? Él hablaba con la verdad y nosotros, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Para eso luego decimos, nosotros siempre hemos tenido base y fundamento. Cuando el gobierno, decíamos, no requiriera, pues nosotros tenemos base y fundamento. O sea, nosotros nunca hablamos, nunca decimos cosas que se vayan más, ¿no? Así al aire, ¿no? Al aire, bueno, así nosotros decimos siempre con base, ¿no? Porque es lo que nosotros, es lo que decimos siempre, nos puede como que ayudar, ¿no? Para defendernos, porque si vamos a hablar nada más así al aire se va, pues entonces no tenemos como que ningún respaldo, ¿no? Y sí, le digo, pues ya de ahí que pues lo mataron, pues sí, ¿no? Hicimos marchas pidiendo justicia para el compañero Samir, pues decían que sí, se estaba llevando a cabo, pero pues lamentablemente pues no, nunca se ha hecho nada, porque quisieron hacer algo, ahorita el que está el fiscal, ¿cómo se llama? Carmona. ¿Uriel? Uriel Carmona. ¿Sí? Que pues según decía que ya había agarrado uno, que ya estaba encerrado. E incluso hasta salió los periódicos, ¿no? Que un cómplice, que el que mató a Samir Flores.
Pues como yo no lo conocía yo, pero sí más o menos, siempre los que estamos en el movimiento sabemos quiénes son los que fueron. Y ya cuando vi en el periódico, no, pues luego dije, no, pues este no es. No, digo, pues es que el gobierno nos quiere hacer creer algo que nosotros sabemos que no es cierto. Pues. Entonces, pues nosotros no, nunca lo creímos y nunca lo vamos a creer, porque hasta que veamos en realidad que sí, en verdad, ya agarró a alguien que sí participó en esos hechos, hasta entonces, pues, diremos que sí va de avance, ¿no? Pero pues hasta ahorita, pues, no hay nada, y pues del compañero Samir, pues, yo pienso que estamos, no estamos todavía. Pues cuando se requiere aquí en la comunidad, pues ahí estamos, ¿no? Yo siempre he dicho el maestro, ¿no? Pues ahí estamos, ¿no? Por cualquier cosa ya sabes. O sea, porque pues aquí estamos, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es de defender a la familia, ¿no? O sea, y no nomás a la familia, porque a toda la gente, pues de la comunidad, así como de los pueblos aledaños, ¿no? Porque pues el gasoducto nos va a afectar a todos. Y pues para nosotros, pues a mí, pues fue como podemos decir que un legado para nosotros, ¿no? O sea, fue una semilla que él nos dejó, ¿no? O sea, y como siempre lo hemos dicho, que pues él no murió. Mientras nosotros lo sigamos pronunciando, pues él va a seguir vivo, ¿no? Y para mí, pues yo digo que pues él no ha muerto. Porque tenemos la fuerza todavía para decir las cosas, ¿no? De frente, y pues siempre, pues el, como dijéramos, ¿no? El primer punto, pues es él, ¿no? Su nombre de él, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, aquí en todas partes, ¿no? Es como, no sé cómo podemos decirlo, como, pues decimos, pues Samir vive y la lucha sigue, ¿no? Porque para nosotros, pues, fue un amigo, un hermano, y pues decíamos un maestro, ¿no? Y sobre la lucha, pues estamos, ¿no? No nos damos por vencidos, pues, como él decía, hasta donde puedan van a estar, y pues no todos vamos a estar hasta el último, pero pues los que queramos, pues estaremos. Y pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Pues hasta donde podamos, pues le digo, yo ahí voy a estar siempre, porque yo no me muevo, pues. A lo mejor luego dicen, nos vamos por partidos, pero pues ya esta vez lo demostramos que estamos fuera, ¿no? Para los partidos, pues nosotros podemos decir que no existen, ¿no? Porque pues lo que hicieron con el compañero Samir, pues fue el Estado, fue el gobierno, y pues yo pienso que ese remordimiento va a estar por toda la vida, ¿no? En los que creímos en él. Y seguiremos creyendo, pues, porque para mí fue, decía yo, mi familia, ¿no? Siempre así, luego, pues fue un compañero bien amigo, pues, para todos, ¿sabes? Él nunca distinguió a nadie, ¿no? Y pues, da coraje, ¿no? Lo que le hicieron, pero pues nosotros seguimos hasta donde podamos, y pues los que estamos, pues yo pienso que somos más que suficientes todavía, ¿no? Ha perdido fuerza un poco, pero pues ahí vamos, ¿no? O sea, cuando la gente ve la de veras, sale, ¿no? Porque pues dicen, siempre tiene que haber alguien que salga, ¿no? A decir algo en contra de los gobiernos, ¿no? Cuando hay represiones o hay alguien que lo levantan sin justificación, pues siempre uno va a estar, ¿no? Porque nosotros somos los de, podemos decir que de la rebeldía, ¿no? Porque también es como un legado, ¿no? Pues los pueblos siempre son aguerridos. Amilcingo siempre ha sido aguerrido, y pues nosotros yo pienso que de ahí venimos, ¿no? Porque Amilcingo nunca se ha dejado conquistar, o sea,
le voy a platicar un poquito de cuando supuestamente los españoles conquistaron, yo pienso que casi a todo México, ¿no? A todo el país de México, ¿no? Pero Amilcingo no fue conquistado por los españoles. Porque aquí nosotros, los antepasados, mis abuelos y tatarabuelos, pues entonces ellos no los sometieron, porque ellos tenemos un campo por acá que divide las barrancas y entonces pues se refugiaron allá, ¿no? Y de ahí estuvieron luchando, peleando. Y a lo mejor usted no conoce mucho acá, pero si lo recorre a lo mejor más otros días o no sé, no va a haber una iglesia tal y como las demás. Porque aquí está una capilla, pero esa muy apenas la hicieron, ¿no? Porque las iglesias las construían los mismos, la misma gente de los pueblos. Les hacían trabajar para hacer las iglesias, ¿no? Y pues Amilcingo no fue sometido y pues después le decimos, nosotros de ahí venimos, ¿no? Sí, la parroquia casi puede ser reciente, la que está la capilla. Porque pues esa, no sé si ya lo vio a lo mejor, ¿no? Porque esa está hecha de puro bloque, de lo que hay ahora en este tiempo, ¿no? Porque las iglesias fueron hechas, estructuradas con piedras labradas. Es, Amilcingo tiene muchas historias de varias luchas. Pues les digo, pues seguimos en la noche, en la lucha, y pues estaremos hasta que Dios nos preste vida, ¿no? Y pues con eso le puedo decir todo, y pues así como dice, ¿no? Samir vive y la lucha sigue, ¿no? Y pues hasta ahí le puedo comentar esto.